somos. Yo estoy convencido de que el 25 de octubre vamos a hacer una muy buena elección. Para nada, la gestión de Blanca Osuna ha sido muy buena. Hay muchas obras que el vecino todavía no conoce. Uh-huh. Uno que la estamos acompañando hace 40 días, nos hemos encontrado con obras que la verdad me sorprende. No la conocía. Como el caso del volcadero, la recuperación social que se hizo ahí y ambiental, la planta de residuos orgánicos. Es impresionante, la más grande de Latinoamérica. Y todos esos frutos se van a ver en un par de años, cuando tomemos también todos conciencia de clasificar la basura en Paraná, de ser más ordenado, de ser más limpio. Yo creo que la ciudad está más limpia, está más ordenada. Obviamente que hay cosas que falta mejorar, que ellos saben que faltan obras, pero todo paso a paso. Hoy se ha trabajado más mucho en los barrios, en el caso, como hablamos recién, del barrio San Martín, que es el volcadero, vecinos que estuvieron rezagados, hoy tienen derecho y una mejor calidad de vida gracias a esta gestión. Tal vez hoy la gente que vivimos en el centro no vemos todas esas obras, como en los mismos espacios públicos. Hay cientos de plazas que han recuperado, muchos playones deportivos. Hay un trabajo en lo social y en la parte de inclusión que todavía no se ve. Lo mismo el tema de la... Estamos por medio de las elecciones, ¿cuándo se van a ver? No, entonces, ya. Si se equivocaron en mostrarlo, es otro tema. No, eso es un tema de comunicación que pronto se va a revertir. Pero bueno, hay muchas cosas, por lo menos el ensanchamiento de Avenida Almafuerte, de Sani, ahora de Blas Parera. Hay muchas obras que lamentablemente el vecino, todos nos es algo natural, y nos olvidamos de las cosas que se han hecho y nos quejamos de un pozo que nos comemos que. Que duele. Obviamente que duele, falta corregirlo, pero yo estoy convencido que Blanca Osuna tiene un gran equipo abajo que ha cambiado la municipalidad, está cambiando, y mucha gente joven le ha dado la oportunidad a muchos jóvenes funcionarios de ser protagonistas, y eso también es lo mismo que ha hecho el Pato y principalmente Scioli en Buenos Aires, de dar la oportunidad a la juventud. Muy bien, Mario, ¿querés acotar algo? No, acá creemos que dentro de las discusiones que se han dado dentro de los diferentes precandidatos, pues, que pasó en Las PASO, digamos... Pero no te hablo exclusivamente de Paraná. No, hay pero varios, hoy varios tiene, otros hoy, departamentos hoy, de hoy la hay provincia. Una discusión mayor que es la elección de dos modelos, de dos proyectos de país. Dos proyectos de provincia, dos proyectos de municipio. Entonces, yo creo que la gente, si bien ha podido volcar su voto como una especie de... como es castigo a ciertos candidatos, yo creo que cuando tenga que analizar realmente si va a preferir un cambio total o seguir en esta, yo creo que va a querer seguir en este proyecto.